¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, me he venido aquí, que es donde hay un poquito de luz, porque os quiero contar que quiero hacer algo nuevo con vosotros. Hoy voy a irme con mi madre a donar unos libros y quiero que vosotros me acompañéis en este proceso, porque bueno, estamos, digamos, mejorando la casa, estamos renovando muebles y sacando un montonazo de cosas que había guardadas y que nos sirven, y entre ellas hemos sacado muchísimos libros que había en cajas y en general libros que no usamos, que no leemos y que de momento no creemos que vayamos a usar ni a leer en ningún momento. La mayoría libros infantiles, hay algunos también juveniles y también libros que son tan antiguos que es que no los conoce ni su padre, o sea, o yo qué sé, libros de cuando mi madre hizo la carrera, etcétera, etcétera. El caso es que son libros que, bueno, al fin y al cabo aquí en casa están ocupando mucho espacio, sabéis que pesan muchísimo y realmente nosotras no los necesitamos. Entonces se nos ocurrió cogerlos y, of course, en vez de tirarlos, los queremos donar, y voy a ir a donarlos a una de las tiendas donde yo compro de segunda mano, que tanto os comento. Entonces quiero que vengáis conmigo y que veáis cómo los llevamos y enseñaros un poquito esta librería y contaros en qué consiste y en qué es lo que hacen con los libros, en qué ayudamos. Como veis, aquí tengo los carros que vamos a tirar, o sea, tengo en casa muchísimas cosas que vamos a tirar, incluidos muebles. Ese mueble también se va a tirar y estos carros igual. Lo que hemos pensado es meter aquí, bueno, hemos metido un montón de libros, esto está lleno de libros. Lo mismo pasa con esto, hay poca luz, lo sé, pero bueno, esto entera está llena de libros, hay libros infantiles y de todo tipo, como digo. Y nada, una vez que tiremos, o sea, que donemos estos libros, pues lo que son los carros estos también se van a tirar. Entonces vamos a ir haciendo todo en uno y bueno, pues nada, simplemente vamos a llevarlos allí y bueno, sobre todo a darles una nueva vida y que llegan a nuevas personas, porque desde luego yo ya es que no los voy a utilizar y hay que reciclar libros, chicos, es muy importante. ¿Ves? Justamente ahora nos acaban de llamar del ayuntamiento para bajar muebles, que como digo, estamos renovando muebles, así que nada, vamos a bajar esto que pesa mucho. Lo malo es que no tenemos coche, entonces tenemos que movernos en metro y todo esto pesa muchísimo, pero bueno, pensemos que es nada más que un tramo. ¿Tú qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres ir? Los libritos, nos vamos. Sobre todo que todo se pueda reciclar. Eso es muy importante para el medio ambiente. Que compramos demasiado cuando hay muchas cosas que están guardadas en los armarios. Porque muchas veces sé que cuesta, la gente tira casi todo en el mismo sitio y yo sé que cuesta mucho separar las cosas, pero es lo mejor que podemos hacer por el medio ambiente. Creo que es mejor cuidar ahora el planeta que arrepentirnos después, así que quería hacer hincapié en que intentéis separar las cosas en casa, que os informéis un poco en internet sobre dónde tenéis que tirar las cosas, y si tenéis electrodomésticos, cualquier cosa, enteraros de dónde hay un punto limpio en vuestra zona o dónde podéis donar, como os digo, libros, juguetes, lo que sea. Intentar, por favor, cuidar un poco más el planeta porque no lo hacemos nada. También os quiero decir que vamos a ir a Libros Melior. Yo en Madrid suelo ir a 3 librerías de segunda mano y bueno, todo eso os lo vamos a comentar después, cuando lleguemos, porque todavía nos queda una callecita que subir con los libros. Vamos a ir. por fin en la calle. Las brujas de Zurragamundi. No, hombre. Qué mala soy. A la cárcel. Bueno, ya hemos llegado a la calle. Mirad, es esta de aquí. O sea, queréis buscar en Madrid, calle de Galileo. Esta calle y nada, ahora es subir por ahí, ¿vale? Todo eso. Y nada, simplemente en la primera calle, que es esta esquina, pues ahí mismamente está Libros Melior, donde vamos a dejar nuestros libros. Un último esfuerzo con el peso. ¿Qué tal vas, mamá? ¿Todo bien? Pues venga. Y aquí está, es esta tiendecita. Libros Melior, ¿veis? Esta fundación, esto es lo que os digo. Van por pegatinas de colores, azul 1 euro, amarillo 2 euros, rojo 3 euros, verde 5 euros. Y nada, tenéis aquí algunos libros que tienen fuera en oferta a lo mejor a 1 euro, y luego dentro pues es ya la librería donde vamos a dejar los libros, y que quiero enseñaros un poquito. A ver primero si nos dejan, porque tengo que hablar con el chico. Con el chico que está dentro, tengo que comentarle lo que quiero hacer. Bueno, el chico nos ha dado su visto bueno, así que vamos a hacer una especie de tour por la librería. Esta, como os digo, en concreto es la de la zona de Argüelles, San Bernardo, en la que está en la calle Galileo. Vais a verla y después él nos va a contar un poquito de qué va Libros Melior. Así que os voy a ir enseñando, porque tienen silloncitos donde os podéis sentar un poquito a leer. Es verdad que son librerías chiquititas, pero son muy cómodas y están súper bien, así que vamos a echar un vistazo. Siempre es emocionante entrar en una de las tiendecitas de Libros Melior, porque nunca sabes qué maravillosos libros encontrarás esta vez, y además a un precio muy muy asequible. Disponen de estanterías categorizadas según la temática que tratan. Tenéis libros de todo tipo, como por ejemplo de cocina, de viajes, tenéis libros en otros idiomas como inglés, francés, incluso italiano. También podéis disfrutar de una selección de cómics y mangas y unos sillones donde sentaros a hojear vuestras nuevas adquisiciones. Tenéis todo tipo de libros también, como biografías, literatura hispanoamericana, extranjera, española, libros juveniles e infantiles. Tenéis también libros de filosofía, de arte, de política, de autoayuda, de poesía. La verdad, tenéis de todo. Además, si sois pacientes, siempre podéis encontrar tesoros cuando menos lo esperáis, como el que encontré yo en este momento. Y en todas partes tenéis indicado el coste de los libros según el color de la pegatina que llevan por detrás. Y como veis, para ser tan chiquitita, es una librería realmente acogedora. Vale, a ver, he pensado una cosa guay. Voy a pillar Cometas en el Cielo, que lo tienen aquí, que ya sabéis que me encanta y que os lo recomiendo siempre. Como ya sabéis que llegamos a los 1000 y cada vez vamos a más, creo que voy a sortear por el aniversario. Seguro que os gusta. Vamos a sortear este y el de los gatos guerreros que tengo en casa. Yo ya os lo dije, que lo tenía también repetido. Lo que no sé todavía es si podré hacerlo internacional o tendrá que ser nacional. Depende del dinero, pero sí, creo que se me ha ocurrido esto y sí, me convence, Estamos aquí con Javi, que es el que lleva la librería de la calle Galileo, de Libros Melior. Y nada, simplemente queremos que nos cuentes un poquito, pues, de qué trata Libros Melior, qué es lo que hacéis, las librerías que tenéis por Madrid. Bueno, nosotros trabajamos todo con libro donado, podéis traernos libros. Las 3 librerías que nosotros tenemos, luego vendemos a 1, 2, 3 y 5 euros esos libros, y con lo que recaudamos financiamos un proyecto solidario que lleva la Fundación Melior, que es conseguir libros de texto para familias que no tienen recursos. De hecho, justo ahora estamos con la campaña de recogida de libros para entregar a las familias. El año pasado ayudamos a 250 familias. Esperamos seguir creciendo y que este año podamos ayudar a más gente, así que bueno, quien se quiera animar, pues se puede ayudar desde el voluntariado, desde la donación de libros, la compra, por supuesto, traer material escolar y nada, bueno, informar las otras librerías. Esta está en la calle Galileo 20, las otras dos son Avenida Filipinas 4 y General Pardiñas 118. Sí, para los que se quieran ubicar un poco, es por Avenida de América, la otra por la estación de Islas Filipinas, y está más o menos Argüelles, San Bernardo, como ya os he dicho. Y también, como él ha dicho, tenéis también mucha información en la web de todo lo que podéis hacer, tanto donar libros como hacer voluntariado en la propia fundación. Creo que todo está bastante bien explicado en la web, así que os lo enseñaré también. Y pues nada, a ver si la gente se anima a hacer estas cosas y a que no tiren los libros a la basura y que sobre todo que los reciclen. Sí, sobre todo el tema es que siempre el libro sigue teniendo vida, ¿no? Bueno, no solo los libros, cualquier objeto en realidad, ¿no? Hay veces que nos desprendemos muy fácilmente de las cosas, creemos que no hay vida más allá, y por supuesto hay gente que sus necesidades son otras o simplemente su curiosidad es otra, y y se puede dar una utilización, ¿no? Claro, justo cuando venía por el camino les he dicho eso, que se animen no solo a donar libros, sino, por ejemplo, juguetes que tengan, que aprovechen cualquier, pues eso, cualquier momento que haya de recogida de juguetes, en cualquier lugar, que lo hagan y que no lo tiren y bueno, que les den una nueva vida, que hay mucha gente que necesita cosas y que no puede tenerlas. Así que pues nada, pues muchísimas gracias. Espero que disfrutéis los libros y que ayudéis a muchas familias más. Muchas gracias. ¿Vale? Nos vemos pronto. Gracias. Bueno, y como os comentaba, voy a enseñaros un poquito la web de Libros Melior. Aquí la estáis viendo. Como podéis comprobar, es una página web muy sencillita en la que vais a poder encontrar todos aquellos libros que tal vez no estén en tienda y que sobre todo tienen ellos online para que podáis reservar o comprar. Como veis, podéis buscar aquí también por categorías y si no, podéis ir aquí arriba donde pone buscar libro y buscar vuestro libro, ya sea por autor o por nombre. También aquí os suelen poner si tienen una novedad o incluso si está agotado pone una franjita en la que pone agotado. También podéis dar aquí en qué es Libros Melior. Y aquí os informan un poquito de, bueno, lo mismo que nos cuenta Javi. Aquí en la pestañita de ¿Quieres ayudarnos? Tendréis información de qué es lo que podéis hacer. Aquí en nuestras librerías es donde podéis consultar pues las librerías que tienen. Como bien hemos dicho, aquí en Madrid hay 3. Quería enseñar también la página principal de la Fundación Melior. Esto ya no es Libros Melior, sino la Fundación Melior, que es la que lleva a cabo todas las ayudas a familias y también a bibliotecas de Perú. Javier, majísimo, muy contenta de haberte dado los libros, se ha ofrecido a hablar y a contarnos todo genial. Y lo que os he comentado de Cometas en el Cielo lo iba a pagar porque, a ver, nada más que 2 euros, y el chaval ha dicho que ni de coña, que me lo regalaban después de todos los libros que he traído. Así que bueno, estoy muy contenta porque han dicho que esta va a ser su colaboración para que yo pues os pueda sortear este libro. Así que nada, tengo muchas ganas de hacerlo y que os lo podáis llevar. No sé si lo haré ahora o tal vez cuando vuelva de San Diego en septiembre, porque si lo hago ahora no sé cuándo os lo voy a poder enviar y no quiero tampoco tener que encargarse a mi madre y todo eso. Pero no os preocupéis que yo os lo voy a sortear. Yo, como ya lo tengo en casa, esto lo voy a guardar para vosotros. Y nada, la verdad es que estoy muy contenta. Se me ha ocurrido hacer esto así sobre la marcha y estoy contenta de que podáis haber conocido una de las tiendas de esta fundación, que me parece que hace una labor fantástica. Y nada, sobre todo lo dicho, que os animéis de verdad a donar libros y a darles una nueva vida. De verdad que hay muchísima gente que lo está pasando mal y una ayudita no cuesta absolutamente nada. Bueno chicos, a ver que se me ve bien. Sí, he llegado a casa y nada, simplemente quería deciros que espero de verdad que hayáis disfrutado este especial, que os haya gustado. La verdad es que me ha encantado poder enseñaros lo que es Libros Melior. Podéis demostrar el que os ha gustado este vídeo dándole muchísimo me gusta. Si de verdad este vídeo recibe mucho apoyo, desde luego que veré la manera de hacer más como estos. Además ya os digo que esto ha salido sobre la marcha y creo que ha sido una grandísima idea. Ya sabéis que también podéis compartirlo con vuestros amigos para que llegue a más lugares y la gente se entere de que puede hacer esto con los libros que no quiera en vez de tirarlos. De verdad que corra la voz. Y ya sabéis que podéis suscribiros, que es gratis, y que nosotros nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. Chao chicos y gracias por todo.